¿Qué tal? Nuestros saludos cuando se cumplen una semana desde el cese del estado de alarma en nuestro país por la pandemia del COVID-19. Iniciamos una semana más con esta con Valdepeñas y empezamos hablando con un paisano, un profesor del Liceo Español de París. Hace muy pocas fechas tuvimos esta entrevista, esta video entrevista que le va a sorprender porque está realizada a pie mismo de la Torre Eiffel, donde nuestro paisano Raúl Martín Moreno nos explica, nos habla, nos comenta cómo se ve desde el país vecino esta situación, que es tanto más alarmante allí donde él trabaja desde hace algunos años como aquí en España. Hablamos también en segundo lugar, ha habido un establecimiento que es toda una insignia en la hostelería de Valdepeñas, el hostal, o el mesón, mejor dicho, restaurante La Viña. Tiene un marca, un punto de inflexión en su 40 aniversario con un cambio de dirección. Se jubila uno de los, digamos, rostros más reconocidos de la hostelería local, Isidro Cifuentes, y le cede el testigo a quien ha sido durante los últimos 35 años su cocinero, José Luis García Toledo, y al final veremos un momento ciertamente emotivo. Y vamos a despedir hoy con esta con Valdepeñas, ofreciéndoles un reportaje previo a lo que será en el inicio, dentro de un par de semanas más o menos, del 43 Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Vamos a conocer de boca de su director, del director del festival, cuáles van a ser los puntos de celebración de las funciones, esos cuatro puntos en los que se prima el aire libre, son espacios abiertos, la programación, ese reencuentro con el siglo de oro, y este año, por razones obvias, se ha omitido la figura del país invitado y se deja paso a la comunidad autónoma invitada, que en este caso será Valencia. Pues con estos tres contenidos les dejamos en la próxima hora y esperamos que lo disfruten. En Conecta con Valdepeñas, hoy volvemos a salir de nuestras fronteras españolas. Viajamos al extranjero para buscar a un valdepeñero por el mundo, y nos lo encontramos en la capital de Francia. A pie mismo de la Torre Eiffel nos encontramos a Raúl Martín Moreno. Él es profesor de dibujo, es jefe del Departamento de Artes Plásticas de Dibujo en el Liceo Español de París, donde lleva varios años trabajando. Anteriormente había sido director del Instituto Ramón Giraldo de Villanova de los Infantes, y bueno, en Valdepeñas, aunque es sobradamente conocido como persona y como artista, pues se le puede conocer por su obra más célebre a nivel local, que es el trampantojo de la fachada lateral del Centro Cultural La Confianza, donde refleja a muchos de los autores más célebres del panorama artístico local. Incluso se permite la divertida licencia de poner su rostro al personaje histórico de Bernardo de Valbuena. Raúl, muy buenas, ¿qué tal? Bonjour, buenos días. Bonjour, ¿qué tal? Estás muy bien ubicado. Cuéntanos, ¿dónde te encuentras? Y bueno, ¿cómo estás? Básicamente, te veo desenmascarado. Estoy en los Campos de Marte, que se está genial ahora mismo en París, en toda la ciudad, porque no hay turistas. Entonces, esta zona donde estoy yo habitualmente suele estar llena de gente. Por la tarde se llena, pero es de parisinos que vienen aquí a hacer un picnic. Yo tengo aquí mi máscara, ¿eh? A ver si te crees que no la tengo. Mírala. La tengo aquí guardada. No, está más guapo sin mascarilla. Hay que ponérsela en los lugares cerrados, como pues un supermercado o en el metro, pero la gente por la calle habitualmente no la lleva. Raúl, ¿en París desde cuándo y hasta cuándo? Pues en París estoy desde el año 2016, que aprobé la plaza que tengo actualmente, y estaré otros dos años más, otros dos cursos más. Es decir, que hasta agosto de 2022, que será cuando acaba ese curso, ¿no?, pues estaremos aquí en París. Está ahí la familia, está tu marido Paco Ortega y tus dos hijos, ¿verdad? Paco, que está trabajando en el hospital, ya ha pasado unos días bastante complicados en el hospital de París, en la Ambroise Paré. Y los niños, pues nada, muy bien. Uno tiene 5 años, el otro tiene 9. Están yendo al colegio desde el día 25 de mayo con las medidas de seguridad.
Y bueno, estamos bien en general, estamos muy, muy a gusto, muy contentos, excepto este periodo que hemos pasado del confinamiento, pero por lo demás muy bien. Raúl, tú estás viviendo, viendo, siendo testigo y partícipe de primera mano de cómo se está gestionando y viviendo la crisis de la pandemia del coronavirus en Francia y en la capital parisina, pero también te supongo muy al tanto de cómo se está viviendo la misma situación de la pandemia en tu país, en España. ¿Qué diferencias sustanciales encuentras? Bueno, pues diferencias, te voy a decir más semejanzas. Me hacía mucha gracia cuando oigo los medios nacionales que el gobierno español lo está haciendo mal, que si les han engañado con las mascarillas, que si les han también robado los respiradores, y todas esas cosas pasan exactamente lo mismo aquí, igual, de la misma forma. Hay una diferencia, que los medios de comunicación aquí no dicen nada y los políticos de la oposición tampoco dicen nada. Hay un sentimiento de unión mucho más fuerte que en España. En España lo que he visto es, según lo que percibo de los distintos medios de comunicación, que la gente está pues unos contra otros políticamente hablando, ¿no? Uh-huh. Y aquí no, aquí hay una unidad, no quiere decir que no critiquen, ¿eh? Mélenchon, que es uno de los opositores, podríamos decir que sería como el de izquierda, está situado a la izquierda del foro político, pues ha dicho, igual que Marine Le Pen, que está a la derecha, que no les gusta cómo se está tratando la crisis, pero que no van a decir nada hasta que no se termine. Toman notas y al final lo dirán, pero en el transcurso de la gestión se han unido y no ha habido esa crispación que he visto en España. ¿Te quedas con esa postura, con ese comportamiento frente a la no tregua de nuestro país, de España, donde, bueno, la situación tan extrema no ha sido óbice para presenciar en el Parlamento las peleas más viles y cruentas? Efectivamente, aquí se ha entendido, porque desde el primer momento Emmanuel Macron, que es el presidente, nos dijo una cosa que era clave para este país. Nos dijo que estábamos en guerra. Y aquí, cuando se habla de estar en guerra, quiere decir que todo el país se tiene que unir, porque las últimas guerras que ha habido, como la Segunda Guerra Mundial, el país se unía hacia el agente externo que venía a atacar al país. Entonces, el sentimiento de unidad era muy fuerte. En España, si se habla de guerra, nos vamos a la guerra civil, y allí no es el mismo sentimiento de unidad hacia eso externo que viene. Uh-huh. Entonces, sí, aquí sí se ha apelado a ese sentimiento de unidad de principio, de patriotismo, y se ha gestionado igual que en España, y te diría que en algunas cosas se ha hecho peor que en España, pero sí. Bueno, va bien. En el orden internacional hemos asistido los españoles con cierta decepción y estupor a la postura de los Países Bajos, sobre todo Holanda, altos dirigentes de Holanda y de Bélgica, negándose a prestar la ayuda internacional de la Unión Europea a los países más afectados, que éramos por entonces Italia y España. ¿Cuál es tu impresión? Sí, la impresión, tengo también amigos en Holanda y en Bélgica, y la impresión más bien era de ese político en cuestión o esa parte del gobierno. No es en general de todo el país de Holanda que piensan así. De hecho, Francia también se ha unido a España y a Italia, considerando que también necesitan muchísimas ayudas. Tienen muchísimos problemas también con los parados, con lo que podríamos decir los ERTEs de allí de España, que aquí se llaman de otra manera, pero sí, en realidad es una parte de Holanda la que parece que se puso en ese plan, pero desde Francia enseguida los han parado. Francia es una nación muy grande, lo dirige todo con Alemania, se dirige solamente a Alemania cuando tiene que hablar con alguien, y Holanda está entre Alemania y Francia. Ajá. Entonces lo tienen un poco estén ahí cerrados. Raúl, bromeábamos al principio con que no llevabas colocada la mascarilla, aunque vas provista de ella,
pero casi se diría que no te hace falta, salvo para escenificar un poco el respeto a los demás, porque eres inmune, has pasado la enfermedad. ¿Cómo fue tu experiencia? Ah, sí. Pues fue una experiencia horrible, aunque tengo que decir que no me tuvieron que hospitalizar. Bueno, supongo que tampoco me hospitalizaron porque era prioritario gente que estuviese realmente enferma a punto de morir. Yo no llegué a ese caso, gracias a Dios. Yo estuve, pues, fue al final las vacaciones de invierno, el 24 de febrero, que empecé a notar tos, empecé a notar que no podía respirar bien. Y bueno, cuando ya vi que tenía fiebre, porque en esa época todavía no teníamos muy claro si era el coronavirus o era una gripe normal, fui al hospital, me hicieron las pruebas de la nariz, pero me dijeron que el Estado francés no permitía que se hiciesen pruebas para saber si tenías el coronavirus o no, porque si se sabían, tenían que aumentarlo, tenían que decir que había muchos casos. Si no haces las pruebas, pues evidentemente tu país no tiene nadie, ningún caso de coronavirus. Prohibieron hacer pruebas. Me la hicieron de todas formas en el hospital y me lo dijeron de una manera muy, muy fina. Me dijeron, tienes un coronavirus que no es ni de tipo A ni de tipo B, es otro. Claro, pues es el que es. Bien. No queda otro. Bien. Entonces, dime. Me dijeron que me confinara. La única manera de confinarme era, pues eso, quedarme en casa con mis hijos. No sabía cómo confinarme de mis hijos en el mismo lugar, porque mi marido Paco trabajaba en el hospital y claro, aquí tampoco tenemos familia, no sabíamos muy bien cómo hacerlo. Finalmente, pues estuve con ellos y pienso que el mayor también lo ha debido pasar. No le hemos hecho la prueba de serología, pero me da la sensación que sí, porque también tuvo un par de días unos síntomas un poco ahí de tos, de la fiebre entre 37-38, en fin. Y lo pasé muy mal porque tardé pues, unos 45-50 días hasta que pude recuperarme un poco. La tos era insoportable, la diarrea, perdí 5 kilos. Bien. Pues no me gustó nada. Raúl, una de las experiencias o de las conclusiones más penosas, más dramáticas y más traumáticas en España, no sé si en Francia, es que prácticamente la mitad de los fallecidos se han registrado en residencias de mayores. ¿Este fenómeno se ha reproducido de manera igual en Francia? Sí, pero en esa comunicación de datos que te digo que era distinta a la de España a la de Francia, aquí en la SEPA, que es como se llama a las residencias, le daban otra categoría, entonces decían, hoy ha habido 20 o hoy ha habido 500 muertos en el hospital y no te decían que había habido 1000 en las residencias de ancianos, o sea, era parcial cuando te contaban las cosas. Ha habido también muchísimos fallecimientos en la residencia de ancianos, muchísimos, pero en los datos los han separado. De hecho, si te metes en la página del Ministerio de la Sanidad, vienen separados los datos, no vienen conjuntos. A ti no te dicen de golpe tantos muertos, ha habido tantos casos, te lo dividen entre los que son del hospital y los que son de las residencias de ancianos. Raúl, estarás, supongo, dentro de pocos meses ya, a final de verano, de vuelta a lo mejor o de paso, de vacaciones, en Valdepeñas, con motivo de unas atípicas fiestas del vino que se van a venir a vivir de una forma muy diferente de lo que ha sido lo que la memoria reciente de nuestro pueblo conoce. ¿Te veremos por aquí? La fiesta del vino no. A esas alturas ya hemos empezado el curso aquí nosotros. O sea, este año no estaremos por aquí. No. Y si me pasaba de consultarte, como profesor, allí en los colegios y los institutos franceses se extreman de hecho aquí las clases prácticamente no se han reanudado y se abrieron de manera casi residual para quienes voluntariamente quisiesen acceder a las aulas porque estuviesen preparando la EBAU o cosas similares. Allí sí creo que se han vuelto a abrir desde el 22 de junio los colegios y yo quisiera saber si hay una precaución, una cautela especial porque no cundan los contagios o que no surjan los rebrotes, como de hecho sí que está ocurriendo en España. Mira, a partir del 25 de mayo nos dijo el Estado francés que el que quisiera podía enviar a sus hijos al colegio de forma voluntaria.
Entonces, las clases online se suspendían. Ya quedaba a criterio de la familia. Pero al revés que en España, lo que se hizo es que se potenció que fueran al colegio los pequeños, los más pequeños de la casa. La idea era que se funcionara como una guardería el colegio para que los padres pudiesen empezar a mover el país y entonces no tuvieran problemas con dejar los niños con nadie. Esa situación, pues, era una clase, se daban clases, pero no eran unas clases regladas, porque era más bien, ya te digo, como una guardería para tener a los niños ahí. ¿Y las medidas? Pues los niños menores de 11 años no tienen que llevar máscara, entonces van al colegio sin máscara. Yo he llevado a los míos ahora mismo al colegio y hay unas líneas pintadas en el suelo que todo el mundo las respeta. Cuando llegamos, entran, les toma la temperatura y a continuación ya se dirige cada uno a su grupo. En esa primera parte, los niños tenían que estar en unas mesas que tenían unos metacrilatos puestos, y entonces no se podía mover de la mesa porque, claro, evitaba, para evitar transmisión del virus, no podían coger material de la clase ni de los compañeros, tenían que llevar el suyo y, bueno, pues se ha ido haciendo bien. La cosa que menos me ha gustado era que en la cantina del colegio, para comer, pues tenía que comer también en la mesa, en el pupitre, que estaba así vallado, ¿no? Le acercaban siempre una comida fría, un bocadillo, patatas fritas, cosas así frías, ¿no? Patatas fritas de bolsa, digo, y algo así, ¿no? Tampoco era muy nutricional. Eso ha sido como se ha dado. Ahora, a partir del 22 de junio, el Estado francés ha dicho que sí que es obligatorio que ya todo el mundo vaya a las clases para, más bien, psicológicamente cerrar el curso. Uh-huh. Más que para otra cosa, es para decir, bueno, hemos llegado hasta aquí, cerramos el curso, en septiembre vamos a, porque las clases acaban el día 3 de julio, entonces todavía nos queda un poco para trabajar con los alumnos. Se mantienen las distancias de 1.5 metros entre las mesas, ya no están los metacrilatos y ahora ya están los grupos completos. Bien, Raúl, te vamos a despedir. Realmente, te estoy observando, se te ve feliz, se te ve flamante, paisano, allí en un sitio tan, tan privilegiado y tan envidiado. Por cierto, que la última vez, la primera y la última vez que estuve en París hace algún que otro año y me acerqué a la Torre Eiffel, pues aquello, dicho sea en lenguaje castizo manchego, estaba para coger un pincelillo, un bote de minio y pim, pam, pim, pam, pim, pam, los 300 metros de torre para arriba, porque estaba que se caía a pedazos. Amenazaba casi, casi lo mismo que el tejado de la Asunción, ¿no crees? Bueno, no sé si detrás de mí lo veis que están en obras, están pintando. Sí, un plan de empleo. Porque sí, se está, la verdad es que está oxidada, están dándole caña. Están aprovechando que no hay turistas y le están metiendo bien. Así que sí, lo tienen que hacer, es así. Muy bien. Y antes de acabar quería decir otra cosa. Cuando habéis estado hablando de que, me habéis estado preguntando de la residencia de ancianos, lo peor que hemos pasado en la familia ha sido que ha fallecido el abuelo de Paco. Vaya, lo conoceréis todos. Sí, 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 encantado. Hicimos un buen reportaje de la Valdepeñas, el compañero Ángel, sí. Exactamente. Quería daros las gracias a Tele Valdepeñas por haber hecho ese reportaje en homenaje a Vicente Fernández el Gavilán. Y fue muy duro porque el estar aquí, no poder salir con la familia, no poder coger un avión, acercarnos para estar con ellos, porque eran unos momentos muy duros. Y bueno, pues también estuvimos asistiendo de forma virtual en el cementerio de Valdepeñas, igual que estoy ahora mismo con una videoconferencia, pues así estuvimos asistiendo y es una de las cosas más duras que hemos vivido nunca. Eso fue muy duro. Aparte que el padre de Mercedes, la mujer de Paco, tu suegro, el padre, digo, era una, para los que no tenemos gran idea de flamenco, pero que sí, sí que lo apreciamos, era una de las voces de calidad del flamenco, por lo menos en Castilla-La Mancha. En fin, se fue un grande y un privilegiado, pero bueno, también el hombre tenía, entiendo que rondando los 90 años, así que 90. Casi que también un privilegiado. Raúl, te despedimos, no tenemos tiempo para más. Y lo dicho, nada, un fortísimo abrazo. Nada, espero veros pronto por allí, por Valdepeñas.
y que se dé bien y no vuelva a haber rebrotes ni historias. Esto es un rollo. Un rollazo. De acuerdo. Hasta pronto. Hasta luego. En Conecta con Valdepeñas hemos salido de nuestro plató, de nuestros estudios en la calle Esperanza, y creo que el entorno que me acompaña pues es muy fácilmente reconocible, porque es un enclave emblemático dentro del sector también emblemático de la economía de Valdepeñas, como es la hostelería. Estamos en el Mesón Restaurante La Viña, un establecimiento con casi 40 años de trayectoria y, como digo, uno de los locales insignia del potente sector de hostelería y restauración de la ciudad del vino. En La Viña no estamos aquí por una cuestión baladí, sino porque se va a producir, o se está produciendo de hecho, un relevo en la dirección del negocio y del establecimiento después de, como digo, 39 años. Será este miércoles, en el 1 de julio, fecha también histórica en nuestra ciudad, cuando José Luis García Toledo, a mi izquierda, tome las riendas del mejor restaurante de La Viña, que le cede, pues, otro de los colosos de la hostelería local, Isidro Cifuentes. José Luis, Isidro. Buenas tardes. Gracias por acogernos en vuestra casa. No, en su casa ya, no en la mía, en su casa. Hombre, en alguna medida lo va a ser siempre. Sí, hombre, sí, es mi casa. Bien, Isidro, empezamos por ti. Bueno. 1981, el mesón restaurante La Viña, junto a dos compañeros más que yo los visualizo, no recuerdo su nombre, pero los visualizo, aunque a mí me trajese mi padre de la mano. Bueno, eran dos, sí, en realidad eran dos compañeros, aunque yo era el que era el dueño de La Viña, bueno, el dueño, el inquilino en esos momentos de La Viña. Pues sí es cierto de que empecé con José Luis, ¿cómo se llamaba de apellido? José Luis Patón. José Luis Patón, empecé con él y veníamos de habernos quedado con La Bolera, sí, donde está ahora ubicado, para los jóvenes que estén geriátrico, viendo el programa, el geriátrico. Ahí estuve todo el verano y la verdad es que luego ya, a raíz de eso, empecé a quedarme con el restaurante La Viña. Entonces, como tal, decidí quedarme con La Viña y así lo hice. Y 39 años han pasado por mis costillas. Por mis costillas. Anterior, yo pensaba que La Viña, o sea, que La Bolera había sido anterior a La Viña. O sea, lo llegaste a compaginar. Lo compaginé. Hubo un verano que me quedé con La Bolera. Y cuando terminó, me quedé con La Viña. Y luego, otros dos veranos siguientes, seguí con La Bolera y La Viña. Alternaba los dos establecimientos. Bueno, aparte de 10 años que anduve con mi padre. Aquí a la vuelta, el clásico bar español, lo regentaba mi padre y con él estuve 10 años. 10 años. Estuve ahí siendo un mozalbete todavía. Estoy echando cuenta mentalmente, 40 13 años, atrás, 13. 20, 24 años, eras un adolescente. 24 años cuando me quedé con esto y 10 que estuve con mi padre, tenía yo 13, 14 años cuando empecé con esto. Bien, mucho más recientemente, pues, aventuro que por lo menos 2012, 2014... le disteis una renovación integral a lo que es la ambientación de... En el 2000... Pero esto en el 2014. Esto sí. En el 2014. Lo que es el mesón, la barra de fuera, fue en el 2000, cuando decidimos darle un enfoque distinto a lo que era entonces, pues ya aventurándonos a la avenida de los vinos y crear una verdadera bodega. Entonces decidimos darle el enfoque ese de los vinos en barra. Y el restaurante lo dejamos a estilo mesón, pero después le dimos otro cambio en el 2014. Lo reestilizaste. Exacto. Manteniendo la misma esencia, como se puede ver en el techo y tal, decidimos darle un toque más juvenil, no más juvenil, sino más elegante, podríamos decir. Más moderno, sí, más moderno, más fresco. Habéis, ahora me voy a la parte porque, bueno, sí, evidentemente se me escapa un detalle. José Luis, el nuevo propietario y gerente de la Viña, es el cocinero de La Viña.
¿Desde cuándo entre fogones? Pues yo entré a trabajar con 14 años. Empecé a trabajar en el Hostal Vista Alegre y en el 85 empecé a trabajar aquí en el Mesón La Viña, con Isidro. Para muchos de la gente que solemos frecuentar La Viña, habéis comulgado, habéis hecho coincidir muy bien lo que es la cocina tradicional manchega, la cocina de toda la vida, con un poco la vanguardia, con esos toques de modernidad y demás. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo lo habéis ido implementando esa evolución para satisfacer un poco la exigencia de todo tipo de público? Los hemos ido pasando y haciendo recetas y preparando las cosas, el cordero mesón, por ejemplo, los bacalones en vinagre, adobados, y varios platos más. Tenéis un elenco de especialidades bastante amplio y bastante diverso, desde las ensaladas hasta los platos más, digamos, más elaborados de carne, más de horno, ¿no? Sí, por ejemplo, la carrillada de ternera, la elaboramos muy bien, el rabo de toro, también, muy bueno, y el codillo al horno. Todo eso ha ido produciéndose por la creación de la Feria de la Tapa. Claro. Con relación a la Feria de la Tapa, pues como han ido creciendo, hemos ido evolucionando la cocina de tal manera de que con la Feria de la Tapa se han ido creando platos. ¿Qué es lo que pasa? Hemos tenido también la suerte de ser ganadores, segundos premios, terceros premios, otros años muy poquitos, ¿eh? No hemos conseguido ningún premio, la verdad que muy pocos, pero sí es cierto que casi todos los años, como dicen en el argot de la caza, tocábamos pelo, y entonces esos platos se han ido incorporando a la carta, y es pues esa la cocina que se ha ido creando en esos momentos cuando nos juntábamos, venga, ¿qué vamos a sacar de tapa? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo no lo vamos a hacer? Al final iban saliendo y se incorporaban a la carta. Cuando decía al principio que eres uno de los rostros más identificables con la hostelería de Valdepeñas, no exageraban ni te echaban incienso. Fuiste presidente de AOSVAL. Sí, fui presidente de... Y uno de los grandes artífices de la Feria de la Tapa de Valdepeñas, que yo siempre me he referido a la feria como la pionera. Era la pionera. La pionera, al menos en nuestra... En nuestra provincia. AOSVAL, digamos que languideció, y la Feria de la Tapa ha tenido un repunte, un conato de reactivación, pero ha tenido también su bache. Tú piensas que cualquier programa de televisión está en el candelero en el mismo momento que sube, y después tiene unos años que o cambias el sentido o mueres. Entonces yo creo que por eso la Feria de la Tapa tuvo una bajada ahí, y yo espero que los compañeros que hay, y que este año no sé si se hará la Feria de la Tapa o no se hará, porque como no sabemos los problemas de la pandemia y eso, espero que sí, pero que los compañeros hagan por donde que la Feria de la Tapa vuelva a ser lo que en su principio fue. Era una novedad, era algo que a la gente le llamó mucho la atención. Sacó a la gente a la calle en un noviembre. En un noviembre, que era increíble. Era increíble ver cómo, aunque jugara el Madrid la final de la Champions o el Barcelona o tal, cómo la gente salía. Bueno, no la final, porque no es la final en noviembre, pero sí un partido de Champions. Fútbol hay siempre. Y cómo salía la gente olvidándose del fútbol, o sea, en la extra. José Luis, ¿qué va a haber de nuevo contigo al frente del negocio? ¿Qué vas a innovar o si vas a apostar por la continuidad? Pues vamos a seguir con la continuidad. Voy a agregar tres platos nuevos, que va a ser garbanzo con langostinos, un arroz del señorito y un arroz con bogavante. Bien. El arroz con langostinos, o sea, los garbanzos con langostinos, has dicho, inicialmente. Eso es un plato muy, muy gaditano, muy andaluz. ¿Consideras que en tierra adentro va a triunfar? Porque sí, sí. No tenemos la mentalidad de un guiso de legumbres con langostinos.
en La Mancha, pues puede sonar raro, pero está, doy fe, delicioso. Chipiona, yo lo he probado más de una vez y funciona. Sí, claro. Está bueno, aquí lo hemos probado varias veces a unos clientes y se han ido satisfechos del plato de garbanzo con langostinos. Y el arroz del señorito, pues es un arroz en paella. Sí, sí, claro. Con muchos ingredientes, pero todo pelado. Con todo pelado, o sea, lo puedes comer todo. Sí, sí, todo. Puedes dejar el plato sin mancharse las manos. El señorito no se mancha. Por eso es el señorito no se mancha. Inauguráis o abrís el miércoles primero de julio. Ya tenéis la terraza, estará funcionando. Y habéis hecho extensiva o masiva una invitación. Creo que me expliquéis los detalles de esa invitación que habéis hecho. No, bueno, no, es bien sencillo. José Luis me dice, yo no tengo relación de clientes y tal, de más o menos de los clientes que vienen a la viña. Entonces, bueno, pues por las redes se hace extensivo ese vino el miércoles de 9 a 12. Yo no lo hago, lo hace José Luis, yo no tengo nada que ver, tan solo he difundido en las redes el tema y si lo que yo, apoyando a lo que José Luis dijo, lo que sí hago extensivo es que por protocolo de seguridad y tal, si vienes y ves que está lleno, por favor date una vuelta por la plaza y baja después. ¿Por qué? Pues porque tampoco estamos viendo cómo está, hay rebrotes nuevos y tal, y tenemos que cuidarnos un poco. ¿En qué medida, Isidro, la viña ha vivido en estas cuatro décadas de los visitantes del turismo? ¿Ha sido un puntal importante? Ha sido un puntal muy, muy, muy importante. Muy importante ha sido un puntal en el turismo de Valdepeñas. El turismo de Valdepeñas, sea por Pepe, por Juan, por quien sea, por el concejal de turno, ha tenido una evaluación bastante positiva. El turismo en Valdepeñas, bueno, ahí están los registros en el ayuntamiento y tal de la oficina de turismo, y la verdad es que ha habido, y entonces sí es cierto que la viña ha sido uno de los, ha notado mucho, 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 muy mucho la venida del turismo en Valdepeñas. José Luis, estamos dejando atrás, pero no superando, la pandemia del COVID. Cualquiera que le contemos que te pones a reinaugurar un negocio, un establecimiento como la viña, con la que está cayendo, eres un poco Quijote, eres muy, muy, muy valiente. ¿Tienes algún temor? Hombre, claro, el temor siempre está ahí. Con el COVID-19, el temor siempre está ahí. Pero vamos, en las condiciones que he puesto el restaurante, creo que tiene su garantía de higiene, bueno, vamos a decir de seguridad. Muy bien, pues diría que ya solo nos resta desearos lo mejor, no suerte, porque la suerte se le desea a los mediocres, desearos todo el acierto, la enhorabuena a Isidro por su jubilación, muy, muy merecida, y a José Luis, pues que nos tendrá por aquí. Yo solamente quiero decir una cosa, si me das permiso. ¿Cómo no? Estás en tu casa. Hay que venir a la viña por tres razones. La primera, la viña es el punto de encuentro de Valdepeñas. Es un punto de encuentro, por lo que tú me decías del turismo. La viña es una gran bodega, lo que tiene en sus paredes. Una gran bodega. Y la tercera, porque tiene la mejor cocina. Voy a dar ahora él. La mejor cocina que hay ahora mismo, la mejor cocina que hay ahora mismo en Valdepeñas, yo creo que está en la viña, o una de las mejores. Son las tres razones que yo creo. Algún periodista le acuñó un eslogan para la viña que es Esencia de Valdepeñas. Esencia de Valdepeñas, sí. ¿Dimos en el clavo? Dimos en el clavo. Esencia de Valdepeñas. Bien, pues le vamos a dejar paso a José Luis, que creo que tiene algo previsto y algo preparado. Hombre. Bueno, pues yo en estos momentos quiero hacer la entrega a mi jefe, bueno, mi jefe, mi compañero de trabajo, de una placa por su jubilación. Pero hombre, por favor. Cuidado, que es que está problema todavía, es que no, pillado no con los micrófonos. Sabes que con esto no, ni nos podemos abrazar ni nos podemos. Pero sí, yo te voy a dar la mano, me cae. Bueno, muchas gracias. Hay excepciones. Hay excepciones. Voy a abrirla, pero bueno, hombre, por favor. Y además ante los medios de comunicación, o sea, el factor sorpresa ha funcionado, no lo sabía. Joder. Pero bueno, esto es una pasada. Eso lo tenía yo antes. Oh. Léenos, por favor.
A Isidro Cifuentes Álvarez, por hacer más fácil nuestro trabajo, compartir tu sabiduría y por ser un excelente jefe y mejor persona. Muéstralo a la cámara, por favor. Muchas gracias, de verdad. No, vamos, ni por el asomo, ni por el asomo puedo yo pensar de que me invitáis a venir a hacer un programa de y que me llevo algo muy... Hombre, muy... algo tener agua cuando la bendicen. Sí, o sea, a ver. No todos los trabajadores despiden a su jefe de esta manera. Claro, no, no. Y ¿sabes qué pasa? Que el tema es que iba a haber una despedida más masiva, más... Yo, cuando me despedí de todos por WhatsApp hace muy poco tiempo, te puedo leer inclusive el WhatsApp que yo mandé a todos y decía que se habían suspendido la fiesta de Castilla-La Mancha el día 31, la fiesta del Rocío, pero que el día 31 era mi fiesta, porque Rocío sabrá muchos, Castilla-La Mancha sabrá muchas, pero mi fiesta de mi jubilación era el día 31 en la calle del Guardia, con todo previsto. Además había hablado con el alcalde y tal para hacer algo más emblemático. Y así me dijo Jesús, no te preocupes que tu fiesta terminarás haciéndola alguna vez. Hombre, espero que sí. Yo no esperaba ahora de momento esto, la verdad, y muchas gracias, pero sí es cierto que bueno, que gracias, ya está, que ya gracias. Sobran las palabras. Bien, pues de esta manera y de esta guisa despedimos este reportaje en Conecta con Valdepeñas, deseando de nuevo lo mejor para el mesón restaurante La Viña. De corazón. Gracias. En nombre de la Fundación del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro y de todo su patronato, me congratulo en transmitir la buena noticia de que la edición número 43 del festival se va a celebrar durante este mes de julio, del día 14 al día 26 del mes de julio. Ha sido un año complicado para todos, ha sido un año incierto, ha sido una situación dolorosa y ha sido una tragedia impresionante para todo el país lo que hemos vivido en los últimos meses. Y el teatro y las instituciones culturales no son ajenas a toda esa realidad. En un primer momento lo que ha habido dentro de la Fundación ha sido la conmoción de ver lo que estaba sucediendo en el país y, bueno, cumplir con lo que nos tocaba a todos cívicamente, que era estar en casa, cumplir las medidas de protección y pensar en una hipótesis de festival que fuera viable, pero en ese primer momento lo que primaba era la protección. A medida que el pico de la crisis pasó y empezamos a entrar en las sucesivas fases de vuelta a la normalidad, pues comenzamos a pensar qué festival se podía hacer. Había algunas cosas que ya se habían descartado antes, como era la programación internacional, que por pura logística se cayó, y además por una reflexión sobre dónde tenían que ir los recursos del festival, que era al tejido nacional y a las compañías españolas que están haciendo Siglo de Oro, de acuerdo al patronato, se reorientó en ese sentido y quedó clara que este año la edición debía ser una edición más focalizada sobre las compañías españolas. Aún así, había que ir manejando en cada caso los criterios sanitarios. Por ejemplo, cuando nos llegaron las informaciones de que era más pertinente usar los espacios abiertos que los cerrados, se reorganizó la programación y se renunció a algunos espacios que, o por ser cerrados, como el Silo o como el Teatro Municipal, o por ser muy pequeños, aunque sean al aire libre, como el Patio de Fúcares, no reunían las condiciones sanitarias adecuadas. De manera que,
podemos decir que el festival que ahora presentamos es una combinación entre lo coyuntural, la situación que hemos vivido, las exigencias sanitarias, la necesidad de apoyar al tejido nacional y la defensa de la filosofía y de las esencias del festival. Esa multiplicidad de visiones, esa combinación entre lo clásico y lo contemporáneo, esa presencia de autoras y autores, de comedia, de drama, de la poesía mística. Creo que aunque sea una versión más pequeña y más reducida, mantiene todas las señas de identidad que en estos años hemos estado trabajando y que hacen que Almagro sea el referente nacional e internacional que es. La esencia de la programación de este año se basa en la pluralidad. Creo que una de las señas de identidad que hemos estado trabajando es esa visión panorámica y ecléctica. Sacar de la cabeza del espectador la idea de que el Siglo de Oro es una única realidad. Son muchas. La de los autores y la de las autoras. La de la picaresca, que va a estar con el Lazarillo, y la de la mística, que va a estar con San Juan o con Sor Juana Inés. La de las comedias, muy variopintas, desde Casa con dos puertas al Galán Fantasma, a los dramas, digamos, más profundos y reflexivos que tiene el Siglo de Oro, que maneja esa combinación de lo festivo y lo profundo, lo popular y lo culto. Queremos que el festival sea un espacio de convivencia entre todas esas miradas diferentes al Siglo de Oro. La compañía siempre aporta la visión canónica. Es decir, igual que cuando uno va a Stratford, sabes que la Royal Shakespeare Company es el canon, cómo hay que montar, cómo hoy en día, en 2020, se está montando a Shakespeare en excelencia, en las mejores condiciones, la Compañía Nacional representa eso. También la Compañía Nacional está ampliando estas miradas y vamos a presentar un recital de poesía mística, de poesía de San Juan de la Cruz, a cargo de Lluís Homar y de Adriana Ozores, en un espacio muy íntimo, en un espacio muy cercano, como es el Corral de Comedias. De manera que está lo grande y lo pequeño. Pero también están otras visiones periféricas. La Compañía Nacional está haciendo una gran labor de coproducción y de estimulación a otras compañías que trabajan, o a otros territorios que trabajan el Siglo de Oro, y que les da un espacio para que se presenten en el Teatro de la Comedia y en la sede de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Este año presentamos las andanzas y entremeses de Juan Rana a cargo de la compañía Ron Lala, sin renunciar a nada de la esencia de Ron Lala y a su carácter lúdico, musical, festivo. Pues hay una coproducción ahí de la Compañía Nacional, homenajeando además a Juan Rana, uno de los grandes comediantes. A veces pensamos que el Siglo de Oro son los escritores, y el Siglo de Oro era todo un tejido teatral en el que había actores y actrices, en el que había escenógrafos, en el que había trabajadores del teatro y no solo trabajadores de la palabra, y creo que es muy hermoso poder presentar ese espectáculo sobre Juan Rana. Igual que es una maravilla que la Compañía Nacional esté entendiendo también la periferia geográfica y que un espectáculo como Tirán, basado en la novela de Joanot Martorell, se pueda presentar en valenciano, como se presentó también en su día, y se pueda presentar en Almagro en una lengua cooficial, abriéndonos, igual que nos hemos abierto estos años a los acentos de América, por ejemplo, y a otras maneras de hacer el Siglo de Oro, a los acentos que dentro del territorio nacional también son otras manifestaciones del Siglo de Oro. Cuando surge la idea, no esperábamos que no hubiera país invitado. Nuestra idea, y así es para el futuro, es que puedan convivir
un país invitado y una comunidad autónoma invitada para precisamente eso, para descentralizar y dar una imagen más atomizada y más plural del siglo de oro, escuchada en diferentes idiomas y en diferentes acentos. Por la coyuntura este año no fue posible que viniera un país invitado, pero afortunadamente estaba ya el trabajo muy avanzado con la Generalitat Valenciana, con su Consejería de Cultura y con el Instituto Valenciano de Cultura, que además ha hecho un plan muy ambicioso y muy poliédrico, en el que traen desde textos canónicos, como ese Tirant, en coproducción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que es uno de los textos canónicos del siglo de oro valenciano, ciertas rarezas como el Espill, el Llibre de les Dones, que es un texto anterior al siglo de oro, pero un texto emblemático también de los orígenes de la literatura valenciana, textos contemporáneos que reflexionan sobre personajes importantes del siglo de oro, como el increíble asesinato de Ausías Marc, pero también va a haber representación en la parte musical del festival, que sabes que es importante siempre, a través de un recital místico, del cante espiritual, a cargo de Carles Denia. E incluso, eso ya no es parte de la programación oficial, pero se da la circunstancia de que en el barroco infantil también va a haber presencia de la comunidad valenciana, con lo cual yo creo que también ir a Almagro es viajar, a veces por el mundo, conocer México mejor o conocer Colombia, como en los últimos años. En este caso va a ser turismo interior, pero también a través de sus textos y a través de sus artistas, el espectador que venga a Almagro va a poder conocer mejor lo que es la comunidad valenciana y lo que es su cultura. El Festival de Almagro considera que no hay una contradicción entre la vocación internacional y la vocación local, y que la presencia de los mejores artistas del mundo y de España lo que debe es servir como un desafío para que el talento local cada vez sea más exigente y cada vez muestre productos artísticos de mayor calidad. En el caso de la programación de este año, hay dos producciones que vienen apoyadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y por su Consejería de Cultura, que son Trovadoras del Amor, un recital sobre las mujeres que hacen poesía espiritual y también música en los siglos de oro, y una producción de La Selva sin Amor, de la comedia de Lope de Vega, a cargo de Jesús Caballero, la dirección. En cuanto al talento local, hay tres grupos artísticos representados este año que han demostrado ya en las ediciones anteriores una enorme solvencia y una gran calidad artística, y que son muy bien recibidos por el público. La compañía Corral de Comedias, que trabaja durante todo el resto del año también en el Corral de Comedias de Almagro, presentará este año en el Palacio de los Oviedo su producción de La discreta enamorada, de Lope de Vega, dirigida por Antonio León. La compañía Visitas Teatralizadas va a presentar en el Corral de Comedias un espectáculo titulado De doblones y amores, que es una visión ecléctica, lúdica y divertida de lo que era la vida en los corrales de comedias en el siglo de oro. Y la compañía El Taular va a presentar de nuevo el Teatro de sus Mercedes, es decir, dentro de una furgoneta, Mercedes, con los espectadores dentro, una versión del Perro del Hortelano itinerante que va recorriendo Almagro. De manera que el espectador que venga de otros lugares va a poder irse de Almagro habiendo conocido mejor cómo es el talento local. En efecto, este año las autoridades sanitarias no aconsejan las aglomeraciones masivas de público incontrolado. De manera que la Plaza Mayor de Almagro, por ejemplo, que suele ser un lugar de gran aglomeración, porque hay mucho público que quiere asistir al espectáculo inaugural o al espectáculo de clausura o a otras actividades, era muy peligroso porque no podíamos controlar
la afluencia de espectadores. Algo parecido sucedía en los barrios, en los diferentes barrios a los que siempre va el festival, intentando aproximar el teatro también a los habitantes de las diferentes zonas del municipio. Pero no hemos querido renunciar al concepto de la programación gratuita y de la programación que puedan disfrutar los vecinos de Almagro de una manera, digamos, libre, considerando además la dificultad del momento y que la crisis no solo ha sido sanitaria, sino que hay una crisis económica y que siempre hay un público que quiere disfrutar del Festival de Almagro, pero para el que no es fácil el acceso a las entradas de pago. De manera que lo que vamos a hacer es, en otros espacios del festival, en los demás espacios, ofrecer una programación gratuita que, previa recogida de las entradas, para tener numeración y tener controlado el aforo, el acceso y cuántas personas tenemos en cada espacio escénico, puedan seguir disfrutando con nosotros, pues, de títulos como La Celestina o como Casa con dos puertas, y también de la programación musical, como el caso del recital musical Cante Espiritual a cargo de Carles Denia. El festival tiene una carga muy importante en lo presencial y, de hecho, como decíamos antes, va a ser muy impactante desde el punto de vista sentimental y emotivo el poder estar en vivo con los actores muy cerca, después de tantos meses sin poder vivir esa experiencia. Pero es indudable que, por muchas razones, por razones económicas, por razones de dependencia, por muchas razones, hay mucho público que no va a poder venir a Almagro, máximo este año, cuando los aforos, por razones de seguridad sanitaria, son más limitados. De manera que creemos que una parte de la programación es bueno que sea accesible desde el público en otros lugares. Específicamente Barroco Infantil, que es un certamen que llega a todos los públicos, el público infantil, pero que sabemos que siempre el público infantil lo disfruta con los padres, con los abuelos, y que consideramos que este año, primero porque es un público más difícil de controlar con las medidas sanitarias de distancias, y segundo porque nos parecía muy positivo que los niños del resto del territorio nacional e internacional puedan aprender a ver teatro y a disfrutar del teatro a través de los medios digitales, con los que ellos además están muy familiarizados, y por eso este año se ha planteado que Barroco Infantil sea un certamen online que se va a poder disfrutar a través de las plataformas digitales. De la misma manera, con la ficción sonora, como hemos hecho otros años con Radio Nacional de España, también haremos que sea accesible a través de las propias redes y los canales de Radio Nacional de España y de Radio Televisión Española. Y estamos estudiando la posibilidad de que haya algún otro evento del festival con emisión, para lograr esa función de que el público conozca Almagro y pueda, digamos, sentir la atracción para que en futuras ediciones pueda venir a visitarnos. Pues vamos a poder oír desde versiones contemporáneas como la de Carles Denia, hasta un concierto masivo del Cor de la Generalitat Valenciana, a la presencia también musical que hay en el recital de San Juan de la Cruz, o en Tan Sabia como Valerosa. Yo creo que estos años hemos hablado mucho sobre ello. La música no era un elemento residual, sino que era un elemento central en el siglo de oro. No existía la representación sin música, y por eso queremos que a lo largo de todo el festival muchas obras se escribían con una parte escrita y con una parte musical. Se conservan fragmentos de partituras de muchos autos sacramentales calderonianos, de algunas comedias de Lope, y lo que queremos es que esa parte musical, que era tan fundamental en el siglo de oro, el espectador la pueda disfrutar o con coplas contemporáneas, al modo de Ron Lala, o con
una arpa clásica o una formación barroca como se hacía en la época. Bueno, lo primero, desde aquí quiero mandar un agradecimiento a todos aquellos que hacen posible con su apoyo y con su sostén la celebración del festival, comenzando por el patronato. Todos los patronos han sido enormemente solidarios y han tenido además un enorme tesón. Incluso en los momentos más difíciles mantuvieron la esperanza de que el festival se celebrara. El INAEM, el Ministerio de Cultura a través del Instituto de Artes Escénicas y de la Música, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través de la Consejería de Educación y Cultura y de la Viceconsejería de Cultura, la Diputación de Ciudad Real, el Ayuntamiento de Almagro y nuestros otros tres patronos que están muy vinculados a los contenidos del festival. La Compañía Nacional de Teatro Clásico, que ya hemos visto que viene con 4 producciones, el Museo Nacional del Teatro, que aporta de sus fondos una magnífica exposición sobre los autos sacramentales calderonianos, y la Universidad de Castilla-La Mancha, que aporta las jornadas de teatro clásico que cumplen 40 años y que esas sí están en el origen del festival y que son una parte fundamental de la visión de los clásicos y que han caminado de la mano de las escenificaciones. Pero además de ese patronato hay colaboraciones con otras instituciones públicas como Radio Nacional de España, que hemos dicho, como el Instituto Cervantes, como el Instituto de la Mujer, que son socios importantes y que están siempre con nosotros. Y en estos últimos años hemos conseguido que haya un impulso también desde lo privado. Creemos que toda la sociedad civil se debe involucrar en la misión cultural que tiene Almagro y en su defensa patrimonial, y agradecemos desde aquí a los patrocinadores que siguen este año acompañándonos. Global Caja, que va a estar con nosotros, Autotrack Mercedes, que hace posible el desarrollo del Teatro de sus Mercedes, la Denominación de Origen de Vino de Valdepeñas, que va a estar presente, Adif. Son muchas las instituciones que desde diferentes ópticas aportan cada cual lo que tiene a que el festival siga creciendo en contenidos, en difusión y, sobre todo, que es lo que más nos interesa, además de la aportación económica, en una mirada cada vez más amplia y más plural sobre los clásicos.